Ah, que nos han dicho que se los acababa. Vale, que a los compañeros se les había olvidado dar el foco y ahora pues casi nos dejan. Casi nos dejan ciegos de golpe, Miguel. Bueno, pues estoy aquí con Miguel Gutiérrez Garitano, un aventurero. Pero voy a pasar a presentar, ¿no? Porque es muchas cosas. Él es, como he dicho, Miguel Gutiérrez Garitano, el autor, es autor y compagina su labor profesional con la literatura. Y sobre todo los viajes. Amante de la montaña y de los espacios abiertos. Ha llevado a cabo expediciones y viajes en la última década a lugares tropicales y desérticos, además de a zonas de conflicto. Viajes que han dado lugar a libros, a 5 en concreto, y además de numerosísimos relatos y reportes en otros de carácter colectivo. Decenas de reportajes y colaboraciones en radio, prensa y televisión. Muy buenas tardes, antes de nada, Miguel. Buenas tardes. Ay, te iba a pasar, estoy acostumbrada a pasar así el micro. Ya estamos. Claro. Vamos a decir también a nuestros espectadores, que veis que la mesa la tenemos aquí ya toda completa, porque vamos a ir hablando también de los libros que tiene Miguel y sobre todo de unas cosas que él ha ideado, pero eso paso a paso, lo vamos a ir adelantando. Miguel, nace en ti esto de la aventura, cuéntame un poco, vamos a empezar, ¿eh? Primero, ¿cómo nace en ti la aventura? Bueno, yo creo que la aventura en sí misma no es nada o lo es todo, no todo el mundo en cuanto sale de casa o sin salir incluso le suceden cosas. Yo creo que es una actitud de la voluntad de ser receptivo ante el mundo. Lo importante es la curiosidad. La base de todo, yo siempre he sido, eso es verdad, muy curioso desde pequeño. Siempre he querido saber, diseccionar qué hay detrás, explicar el por qué suceden las cosas. Y sobre todo me han encantado las historias. Me ha encantado que me cuenten historias, leer historias. Ir al cine a que me cuenten historias, al teatro. Me encantan todos los cuentos, relatos y demás, y claro, pues hacerlos también, ¿no? O sea, podríamos decir que, claro, el vivir es una aventura, ¿no? Pero hay gente que se conforma con esa aventura simple, ¿no? De levantarte la cama y pasar tu día a día, y hay otros que se lanzan a ir un paso, o dos, o tres, ¿no? Como en tu caso, más allá, que es a vivir más de la aventura diaria. Sí, es verdad, sí. Lo que ocurre es que muchas veces, en primer lugar, yo, por ejemplo, yo me desplazo con la intención siempre de, o tras un relato, o tras una historia que he oído de una zona, y sí es verdad que hay lugares que yo creo que la gente vive un poco menos abotargada, porque las personas que viven bien, es estupendo, es feliz, somos, pero al mismo tiempo vivimos un poquito menos pendientes de lo que nos rodea, más adormecidos, ¿no? De alguna manera. No todos, por supuesto. Entonces, bueno, me gusta desplazarme a ese tipo de lugares también porque, joder, encuentro historias verdaderamente fascinantes, ¿no? Y siempre voy con un plan previo de buscar algún relato para relatarlo después a la gente, ¿no? Fíjate, me has dicho que te gustaba leer y todas esas cosas y voy a ir a esta primera pregunta, ¿no? Que me dice que, bueno, desde que tienes uso de razón, lees, pero escribir desde que tenías 7 años. Yo escribo y es que más escribo poesía. Entonces me llama mucho la atención. ¿Por qué, fíjate, la poesía? ¿La poesía puede compaginarse con la aventura? ¿Puede ir paralela? ¿Pueden ser primas? A mí me parece que es fundamental. Ha habido grandes aventureros poetas y poetas aventureros, desde Lord Byron, mira, o por ejemplo, Che Guevara tiene un libro de poesías también. Hay muchísimos viajeros, guerreros, amazonas, aventureras, aventureros, que han sido poetas. Yo creo que la poesía es una manera de cantar la belleza del mundo, ¿no? Eso te iba a decir, un poeta aventurero, ¿a qué le canta la belleza? ¿Al paisaje? A una mujer en concreto también que la pueda asociar. Sabes que normalmente los poetas siempre se dan con sentimientos, ¿no? Tus sentimientos radican quizás en el río que más te ha hecho vibrar o la montaña que más te ha hecho sentir. Bueno, yo en mi caso tengo un poco de todo, ¿no? Escribí un libro de poesías que tocaba pues desde sentimientos abstractos hasta. Pero sí es verdad que muchas veces yo al final me he dado cuenta, la poesía la tengo bastante abandonada, pero yo casi siempre hago lo mismo. Al final me he dado cuenta que incluso cuando hago poesías lo que hago es relatar, contar cuentos, ¿no? Básicamente yo me considero una persona que cuenta historias. Me encanta que me las cuenten y yo las cuento. Eso es un poco. Y muchas veces lo que hago es transmitir historias que me han contado en otros lugares y que aquí no las conocemos porque están lejos. Nada más, ¿no? Ese es un poco. Entonces yo empecé
con la poesía cuando era muy pequeño, pues realmente, mira, no recuerdo muy bien por qué concretamente con la poesía. Yo creo que es porque me parecía más inmediata, la prosa requiere de más tiempo, pero también, bueno, empecé a leer mucho. De memoria también. Sí, pero es verdad que estudiando, a todos nos dieron esas clases con Espronceda, con Becker, etcétera, etcétera, y bueno, la adolescencia es una época romántica, y tuve pues en mi época de pues ese arrebato romántico que tuvimos todos, ¿no? Entonces hice algunas poesíicas, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado un poco esto. Bueno, me ha gustado eso que has dicho, que tú has abandonado la poesía. Normalmente la poesía nunca abandona. Somos nosotros los que solemos dejar un poco apartado, ¿no? Y sobre todo que menciono, sabe que yo siempre digo, y todo aquel que me conoce que sabe que uno de mis autores favoritos es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Yo recomiendo siempre que se lea. Si no se quiere leer un poeta, bueno, pues que se lea, pero que se lea sobre todo, ¿no? Que no se olvide eso. Oye, ¿regalabas poemas a los amigos y a tus seres queridos? ¿Los personalizabas de alguna manera? Bueno, a veces sí. Recuerdo uno, yo creo que todavía lo tengo por ahí, que se lo regalé a mi tía, que se murió, falleció ya, y era un poco espronceviano, ¿no? Era como una especie de canto a salir y hacer el pirata por el mundo. Luego también, sí, pues algún ser querido, normalmente mujeres de la familia o amigos, sí que les regalaba poesías personalizadas, sí, a veces sí. Pero bueno, hacía un poco de todo. ¿A todos les gustaba o se has contado con algo que no...? Bueno, normalmente les gustaba más a los mayores porque les enternece que un chaval es... Y porque las personas adultas ya tienen otra sensibilidad y no tienen los mismos complejos de que a ver qué piensan los demás. Cuando tú tienes 15 años, este va a pensar que soy un cursi, el otro que soy un... En cambio, pues una persona adulta ya está un poco por encima de eso, ¿no? Fíjate, ahora que has dicho complejos, vamos a ir un poco... Aquel que ya me conoce sabe que yo no me rijo por un guión y que voy de salto de mata, ¿no? De un lado para otro. Ya lo siento por el guionista. Porque además es que le exijo el guión, pero bueno, luego yo no hago caso. Ahora que has dicho gente con complejo, tú que has viajado y has estado por quizás tribus más tribales, voy a decir una redundancia, gente más no tan moderna, ¿no? Entre comillas. ¿Somos nosotros los más acomplejados? ¿Ellos carecen de complejos? Yo creo que es diferente. No es... Bueno, he estado en sitios muy diferentes, pero quiero decir, yo lo que me encuentro con ese mito del hombre tribal ingenuo, que es un poco el mito de Dersu Zala, sí. Pues sí que hay algo de eso. Pero no creo que... Pero los complejos, yo te decía, esos complejos que nosotros sí tenemos de ay, que me miran, ay, que los... Bueno, ellos yo creo que carecen, otros, ¿no? Tienen. Cambian simplemente la... Pues los estereotipos de belleza, los estereotipos de saber estar, lo que es educado y no es educado, puede cambiar incluso radicalmente, pero desde luego no se libran de los tabúes humanos, de ciertos complejos que igual simplemente son totalmente diferentes. O para un hombre tirarse un eructo puede ser algo de buena educación, sí, en los mundos o para árabes, otros sí puede ser de muy mala. Que una mujer le habla a un hombre puede ser de muy mala educación en una determinada cultura y en otra no. Los complejos es exactamente lo mismo. Hay complejos rarísimos de no coger las cosas con la mano izquierda, de bueno, yo no sé si te encuentras cosas que no pensarías en ellas. Nosotros tenemos otras incomprensibles para ellos. Claro, sí, sí. Bueno, volvemos otra vez al mundo un poco de la literatura. Tú, aunque viajas, nunca has dejado de escribir. Y en el año 1995 y 98 te matriculas en la Universidad de Zaragoza y durante tu estancia ganas el Premio Universitario de Poesía Colegio Mayor Cervuna en el 98. Sí, pero bueno, este era un premio bastante pequeño, universitario. Oye, nunca desprestigies un premio es un premio. Sí, fue era un premio de poesía interno, del campus, digamos, era universitario entre gente, entre chavales, ¿no? Universitarios, pero me hizo mucha ilusión y además tenía una cierta cantidad económica, iba con una cierta cantidad económica y nos pegamos una buena fiesta con ese dinero, mis amigos y yo. Entonces, por supuesto, lo recuerdo con mucha ilusión. Y bueno, pues... Te iba a hacer una broma. Imagino que te haría una plaquita o algo para que... ¿Qué recuerdas con más nitidez? ¿La fiesta y la cena o la plaquita de aquel premio? Bueno, todo. Recuerdo que con mucha nitidez... alguno de los poemas era bastante picante, era en plan erótico, ¿no? Bastante heavy incluso. Y me acuerdo que yo tenía una novieta entonces
Y se me enfadó un poco porque me dijo como, oye, esto, estas alusiones como picantes, es por mí, es por... Fue un poco bastante gracioso esa parte, ¿no? Y dije, no, son cosas absolutamente en la que, subjetivas, ¿no? Eran temas eróticos que se me venían a la cabeza. Esa época. Sí, porque hay gente que cree que cuando uno escribe todo lo que escribe, lo escribe en primera persona, cuando no es así, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos... Perdón, es que tome, ya os digo que estoy con este trancazo y a mí las carrasperas me las contagian también. Urchi. Siguiente pregunta. Te trasladas a vivir a Londres, o sea que tú no has parado, ¿no? Y trabajas, bueno, es un mogollón de cosas, no vamos a entrar ahí porque es que tienes un currículum súper extenso. En el 2003 te licencias en Historia y inicias un máster en periodismo y un posgrado de, contemporáneo vasco. Cuéntame, o sea, bueno, ¿tú en algún momento has vivido? Una locura total, porque yo dejé los estudios que estaba haciendo en Zaragoza, que eran de veterinaria. ¿Y no tiene nada que ver? Nada que ver. Yo quería ser médico, pero no me llegó la, la nota. Pero realmente ahora lo agradezco, porque yo no quería ser médico. Es que en esas edades no tenemos ninguno claro lo que queremos ser, ¿no? Entonces, sí me había gustado la historia, pero por sentido común no me había matriculado nunca porque es la típica carrera que luego no tiene salidas. Sí. Bueno, pues cuando dejé veterinaria, porque cuando uno hace algo que no le gusta, tarde o temprano lo acaba dejando, pues me entró una especie de crisis de personalidad y dije, necesitaba parar las máquinas y ponerme a pensar, ¿no? Y yo creo que hice muy bien porque me fui a Londres unos meses. Trabajé de todo. Eso me vino muy bien también para entender que estudiar no era tan malo. Porque esto de estar en una fábrica en 12 horas diarias o de vigilante jurado 14 horas diarias, 16 horas... O sea, al final decías, bueno, pues yo creo que me apetece estudiar incluso, ¿no? Entonces lo recogí con gusto y dije, mira, voy a hacer lo que yo, lo que a mí me gusta. Me da igual que tenga salidas o no. Y la verdad es que acerté, porque hice Historia, que efectivamente tiene muy malas salidas, pero me encantó y mira, oye, pues al final sí, me te sirve ayuda para escribir mis historias mucho, me ayuda mucho. Muchísimo. Mis libros tienen mucho contenido histórico también, ¿no? Entonces en ese sentido me ayuda mucho, sí. Le voy a dejar las preguntas del arte contemporáneo y todas estas cosas, yo me voy a centrar más en la aventura. Siempre me pone la primera parte que me toca a mí me la pone siempre de lo más aburrida y la segunda se la queda a él. Ah, vamos a luego vamos a hablar también de esa conferencia que tuviste en el Centro Gallego, ¿no? A ver un poco qué es lo que se busca. Pero lo que habéis visto al principio, vamos a hacer ahora una pequeñita parada porque vamos a ver un vídeo que realizas con Rafa. Sí, con mi hermano Rafa. Con tu hermano Rafa. Son 3 minutos, es muy, muy, muy dinámico. De Perú. De tu viaje por sí. Perú. Así que nada, veis el vídeo y a la vuelta seguimos charlando con Miguel.
Bueno, una aventura, el vídeo de no parar, ¿no? ¿No te da miedo estar allí? Bueno, estabas con tu hermano, no, pero bueno, había más gente. Aquella vez, no. Sí, sí, estaba el equipo, pero bueno. Eso es un vídeo de un viaje que hicimos a la cordillera Vilcabamba. Teníamos un proyecto de tanto de contar relatos y historias, pero también era un cierto proyecto, ahí sí es un poco exploratorio, porque es una zona que científicamente hay varias expediciones arqueológicas en curso y está, pues hay bastante presencia de evidencias de precolombinas, de, uh-huh, también de época incaica, y teníamos pues cierto proyecto allí. Lo que ocurre es pues que estaba complicado, porque es una zona con una fuerte presencia de narcoterrorismo. Entonces, bueno, pues no salieron las cosas como nos hubiera gustado, precisamente por esa presencia de los últimos restos de Sendero Luminoso en la zona. Claro. Pero fue una experiencia muy buena, muy bonita. ¿Qué año se hizo? Eso fue en 2012, sí. 2012. En el verano de 2012. Ajá. Verano. Y recorrimos, pues, aproximadamente 120 kilómetros por los Andes, ¿no? Por esa selva de montaña que le llaman, allí le llaman la ceja de la selva. Ajá. Es como la parte alta, ¿no? Y es una selva distinta que la de las llanuras, pero también muy impresionante, que lo tapa todo. Hay alturas de hasta 6.000 metros, un sitio muy curioso, ¿no? Y vamos pues como en el siglo XIX, con mulas, caballos. Sí, ese ves, también, claro. Claro. Oye, me imagino que el hecho de viajar, de encontrarte a veces con carencias, ¿no?, te hace pensar o desarrollar un utensilio, que es el que tú has traído aquí y vamos, sí, a mostrar. ¿Cómo nace la idea, no? ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que notas tú que no hay en el mercado para un aventurero que te hace a ti desarrollar este, podríamos llamar cuchillo? Sí, es, ¿sí, un, ¿no?, es machete, cuchillo. Es un cuchillo, claro que, uh-huh, sí. Es un cuchillo de batoneo, de macheteo, que es básicamente es para cortar leña. Ajá. Es como un hacha pequeña, o tiene esa finalidad. Lo que ocurre es que, bueno, el cuchillo tiene más utilidades que el hacha, entonces es una especie de mezcla de ambas. Uh-huh. Voy a coger uno, sí, este por ejemplo. Es un utensilio casi de guardabosques. Este, ¿no? Sí, sí. ¿Se me ocurrió dónde? Pues cruzando en kayak la zona intangible de Ecuador. ¿Ves que es como un hacha? Esta zona de aquí sería como un hacha, una chuela. Sí. Y luego ya, sí, esta, sí, parte es la zona del cuchillo para cortar cuerda o lo que sea, ¿no? Y pesa, ¿eh? Tiene, sí, su... aquí tiene un raspador, esto es para raspar, escamas de pescado, lo que fuera. ¿Ah? Aquí hay otro raspador y percutor para golpear, cascar una nuez, lo que hiciera falta. Entonces, lo que hace es, se apoya esto en la leña, con otro madero se golpea en este lado y esto lo corta como si fuera una cuña o un hacha. Al revés, bueno, sí, introduce tú, sí, y supongo, bueno, veo que tiene aquí, sí, veo que tiene aquí para llevar colgando, y aquí, sí, ¿qué es eso? Esto es una barra de magnesio para hacer fuego. Espera, que no tenemos el micro, sí, yo te sujeto. Esto es una barra de, le llaman fire steel los ingleses, sí, y es para hacer fuego. Ajá. Si lo sacar de aquí, sí, espera, te sujeto, es que, y así. A ver, claro, es que está aquí atado. Está atadito, sí, lo tiene todo súper, claro, coqueto, para que no y se puesto. Caiga, porque si no, entonces esto sería una barra. Sí, te sujeto, no te preocupes, sí, yo te sujeto. Bueno, esto es una barra que si ahora con la hoja del cuchillo, con el raspador, salen unas chispas muy grandes y serviría para hacer fuego, para con hacer yesca, fuego, con yesca que es paja muy seca, con, ajá, algodón, con cualquier cosa que tuviéramos, ¿no? Y aquí, pues, es un bolsillito donde podemos llevar nuestro sedal, nuestros anzuelos, una piedra, o sea, de afilar, es completísimo, etcétera, ¿no? Sí, es un cuchillo de supervivencia y un utensilio de guardabosques, ¿no? Básicamente, este es el mismo, en otra, con otra, esto otra es una puñadura. Cachas, con cachas de madera, eso es una cacha de un material novedoso, ajá, que se llama micarta, que se hace con gasas y resina, y ya está, ¿no? Y es, sí, otro tipo de... Que luego lo enseñaremos. Tiene aquí mejor, un pequeño, ¿eh?, un pequeño arpón. Ah, sí, sí. Para pescar, ¿no? No lo voy a sacar porque tiene la pinta de cortar. Y bueno, como ves, es simplemente un utensilio para lugares pues un poquito más alejados de la civilización, de la civilización, de lo normal, ¿no? Lo tienen, me imagino, que patentado. Esto... Sí, está patentado. Y la verdad es que, bueno, se llama modelo de utilidad, es un tipo de patente.
Y esto se me ocurrió en la zona intangible de Ecuador, es una zona selvática que está acotada porque todavía en su interior viven tribus no contactadas, o yo, a mí me gusta más llamarle en aislamiento voluntario, que es uh-huh. gente que no es que nunca, decir que no ha sido nunca contactada, creo que sí, hay madereros ilegales en la selva, ha habido, muchas veces se han topado con las personas, digamos, de la civilización, no sé si civilizados, pero bueno, se han topado, sí. No es que no estén contactados, es que los rehuyen, nos rehuyen, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una serie de tribus que viven, indígenas, que viven aisladas, y por eso le han llamado zona intangible, porque hay unas leyes que los protegen y protegen su vida. Y yo crucé por unos ríos que las cruzan completamente esa zona en un kayak, y pues se me ocurrió la idea de crear esta herramienta, porque uh-huh. allí era muy necesaria para cualquier cosa, poner el campamento, quitar la vegetación para hacer una pequeña zona de acampada, cualquier cosa, ¿no? También darte un poco de tranquilidad, porque esto es más psicológico que real, ¿no? Pero claro, estás oyendo ruidos de noche, estás ahí, ya, a ver qué pueda ser. Oye, una cosa, sí, imagínate que, porque bueno, no todo el mundo que quiera un cuchillo de estos tiene que ser un aventurero y irse al Amazonas. También por aquí tenemos montes. Si alguien ahora, por ejemplo, estaría interesado en adquirir uno de estos cuchillos, ¿dónde podría...? Sí, esto lo comercializa una casa de Albacete, una que se llama JV Cuchillos de Aventura. Está en internet, la página web, uh-huh. y todo esto, ¿no? Es simplemente lo pueden cargar o en cualquier cuchillería lo puede pedir. Sí. Tiene un nombre en euskera, por supuesto, que se llama Erroi, que es cuervo en euskera. Uh-huh. Entonces este es el cuchillo Erroi, que es el cuchillo cuervo, le llamo yo, y puedes ir a cualquier cuchillería y encargarlo, ellos lo pueden traer. O sea, de acuerdo. No hay ningún problema. Oye, volvemos a las aventuras. Has estado también en el desierto. Supongo que la forma de vida y la forma de preparación es diferente a la selva, al desierto, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde te encuentras con que hay más dificultad? Me imagino que yo por lógica diría que el desierto. Bueno, los lugares que he estado en selva, sí, yo creo que es más hostil el desierto. Porque, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial yo me encontré una mujer que se había perdido en la selva y había estado un mes deambulando sola por el bosque. Porque es muy fácil, en grandes extensiones de, pongamos, 70 kilómetros de selva, es que una persona que entra por leña, si se desorienta, no puede no encontrar, ahí no hay caminos como tenemos claro. aquí, ni sí, nada. Sí, sí. Entonces aquella mujer se desorientó y se perdió. ¿Qué pasa? Que en la selva, por ejemplo, ecuatorial de África, hay muchísima agua, entonces de sed no se muere. Luego, la vida que hay es bestial. Otra cosa es que superes el asco de comerte un insecto o no, pero de hambre es difícil morirse. Pues de micrófono. Sí, porque te encuentras, voy a decir, un árbol podrido en el suelo está lleno de gusanos y los gusanos te los puedes comer. Entonces, si superas ese asco, no te mueres de hambre ni de sed, ¿no? La gente suele decir que los que se han encontrado en esa situación se mueren de asco, que dicen, ¿no? Que es el que se abandona, el que dice, buah, psicológicamente se viene abajo, dice, estoy aquí solo, me voy a morir, y entonces se muere. Pero el desierto es muy distinto, porque ahí te mueres de sed y te puedes morir en horas. Sí. Entonces, si tú te desorientas y te pierdes en un lugar alejado, digamos en el desierto mauritano, o en el desierto de Sahara Occidental, o en el desierto de Mali, pues la tienes crudo, realmente. Yo creo que el tema de morirse de sed es muy serio, ¿eh? Y muy inmediato. Y muy que un error inmediato te puede llevar a morir. A la muerte. ¿No? Entonces, bueno, yo no me he puesto en un riesgo de... Siempre he estado con lugareños o gente así, porque lo primero que hay que hacer es no hacer el cabra. O sea, si tú no conoces esa zona. Sí, sí, es serio en lo que estás haciendo. Eso es. Tierra hostil, me imagino que te habrá llevado a países con conflictos. Hablamos de países África, árabes, el país donde más quizás miedo hayas pasado o hayas visto que podrías peligrar, que no podías salirte de lo bueno, donde te habían dicho. Sí, realmente yo no soy ni corresponsal de guerra ni nada, ¿no? Pero, pues bueno, era un poco complicada ciertas áreas de Mauritania. Ahora que está de moda el yihadismo mundial... Uh-huh. Pues contacté con la... Tenía un proyecto para llevar a cabo una serie de temas y para escribir un libro sobre el desierto mauritano, y al contactar pues con medios diplomáticos, todos coincidían en que estaba muy mal, porque
Había habido varios atentados contra occidentales, desde 2007-2009 se multiplicaron, ha habido secuestros en la zona, como aquel que vimos de cooperantes en el Sahara Occidental, sí. Era en esa misma frontera, ¿no? Son zonas no controladas que pertenecen, que no hay ley, realmente, por ejemplo, el gobierno mauritano solo controla las principales ciudades y luego es un país enorme que es casi como Europa de grande, que es todo desértico y ahí el Estado realmente no tiene ningún poder. Entonces eso está en manos de fuerzas o tribales o delincuenciales, ¿no? Uh-huh. Son contra una mezcla entre yihadistas y contrabandistas. Y era complicado y todo el mundo pues me decía que tuviera, pues que me atuviera las consecuencias, ¿no? Yeah. Entonces pues escribimos una carta diciendo que no, que quitábamos responsabilidad a otros de si nos pasaba algo, ¿no? ¿En algún momento has pensado o has temido por realmente por tu vida, que has dicho quizás de esta no llegando a extremos, ¿no? Pero es que, decir, me voy de aquí porque... Pues sí, la verdad es que, bueno, el tema del peligro es algo muy muy preguntado. Yo creo que el peligro no te estás dando cuenta de lo peligroso que es nada. Alguien puede ir por una ciudad que cree que es muy segura y de repente estar metiéndose en un barrio complicado y no hay carteles que ponga te has metido en zona peligrosa. Entonces muchas veces nos la estamos jugando y no lo sé. Y como digo yo, no pasa nada hasta que pasa. Y en ese momento igual lo estás pasando estupendamente y te la estás jugando y te vas de allí sin saber que te la estás uh-huh. jugando. Pero sí que es cierto que alguna vez he pasado esa sensación de complicada. Alguna vez. No muchas, pero realmente decir casi no la cuento solo una vez, ¿no? Que fue el año pasado, que estaba en Sáhara Occidental, en la zona ocupada, porque el Sáhara Occidental es un país que para algunos es Marruecos y para los saharauis es el Sáhara, pero uh-huh. está partido por dos, por un muro que construyó el ejército marroquí para controlar el país, y dentro de esas fronteras está ocupado por Marruecos, ¿no? Sí. El Sáhara Occidental. Bueno, pues acercarse al muro es muy difícil. Si eres un occidental no te permiten acercarte, etcétera, ¿no? Porque no quieren testigos. Bueno, pues yo me acerqué a él, también fue por un interés histórico, para contar historias, porque había una serie de fortalezas de antiguas coloniales españolas por allí, y luego pues también el caso es que acabé acampando en un campo, que en un pueblo que era Aoussart, me dijeron, los militares marroquíes me dijeron, yo creo que con mala intención, ¿no? Acampe por allí, en el pueblo no le vamos a dejar dormir y tal. Y el por allí era un campo minado, yo no lo sabía, y entonces me puse a acampar allí y fui a hacer fuego, fui con mi cuchillito a hacer allí fuego con una serie de de matorrales de espino que había allí. Me tiré 40 minutos, preparé una lata. Y claro, y andando por ahí como... Sí, encontré restos de cuando entraron los marroquíes, bombardearon el país con fósforo blanco a la población y tal, y los refugiados saharauis huyeron como pudieron por esa misma zona que estuve yo en aquel, y había pues restos de la fuga que se produjo en el 75, creo que fue, pues de todo, ¿no? De maletas viejas, tal. Entonces yo cogí unas latas que había allí antiguas para usarlas para hacer fuego, y cuando estaba, era ya de noche y estaba agachado cogiendo pues trozos de espino para hacer fuego, vi algo oxidado y digo, esto que es otra lata, y cuando la fui a coger lo rasqué un poco con el cuchillo y era una mina, y la estaba yo empujando con mi cuchillo y digo, uy, y al ver que pesaba mucho sí que me dio como mal rollo, ¿no? De esto que se te salta el piloto, digo, ¿qué es esto? Y pensé que igual era un obús de la guerra o algo y dije, aquí estoy. Entonces, pero luego me fui tranquilamente por donde había venido y seguí allí acampando, y entonces apareció un camión militar de unos militares marroquíes, que eso sí, tenían buena idea, no como el que me había mandado a acampar allí, y me empezaron a gritar desde allí como pues que me saliera de allí, que estaba en un campo minado. Entonces ahí me constaté que había movido una mina con el cuchillo, que había estado andando una hora por un campo minado. Pues entonces, la verdad es que sí, me bajó un sudorcico por aquí. Se puede decir que tienes un ángel de la guardia muy grande. Sí, la verdad porque, es que sí. Porque, madre mía, ya se me está acabando mi tiempo, pero yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué se ha traído de valores, Miguel, a tu mundo diario que has incorporado?
Bueno, al final, estos recorridos. Al final yo creo que eso sí que cada uno, no es algo que pueda, que el viajar te dé más valores que a los que no viajan. Pero yo lo que sí que creo es que me renueva y me da una fuerza por mantener esa curiosidad, porque la rutina tiene ese efecto abotargador, que de alguna manera nos adormecemos, nos volvemos perezosos. Muchas veces yo llego un viernes después de trabajar y digo, mira, no me apetece ni irme el fin de semana al monte, ni, yo lo que quiero es quedarme en casa. Y eso es un efecto renovador, como una especie de ducha que me renueva otra vez el ansia de saber, de conocer, de que me cuenten historias, me mantiene vivo. Ese es el mayor valor que consigo. Y ya para terminar, no sé cuánto tiempo me queda, compañeros. Nada, que termina. Bueno, pues lo único para terminar. Has dado una conferencia en el Centro Gallego. Sí. La fecha fue el sábado 24 de enero. Sí. Y sueles dar conferencias, ¿no? O sea, sí, cualquier persona que quiera, ¿qué tipo de conferencias das sobre viajes, sobre algo concreto? Normalmente la del Centro Gallego se titulaba 10 años de viajes, ¿no? La última década, todos los proyectos literarios, viajeros literarios que he hecho. Realmente suelo hablar de eso, también de literatura de viajes. Casi siempre es sobre eso, no siempre, también por ejemplo con la Vascongada o la Sociedad de Estudios Vascos hablo de historias de colonización, de exploradores vascos, viajes, porque me gusta no solo hacerlos a mí, sino la historia de los viajes y de la colonización, sobre todo el siglo XIX. Ajá. Me está dando un hipo. Sí, pues ahora vamos a parar, así bebes un poquito de agua que tienes ahí. Sí, sí. Y yo voy a darle paso tanto a Más que Aromas y pues para que esos trucos con esos jabones, esas cosas, espumita 14, que son naturales, y a Susana Jaras García, esa vitoriana afincada en Madrid, que nos trae pues desde tocados, camisetas y ahora una nueva incorporación, ¿no?, que son los bolsos. Así que ya sabéis, veis estos pequeñitos reportajes y a la vuelta pase de página y estará aquí Urchi, pero seguimos hablando con Miguel y sobre todo estos libros que tiene publicado. Así que nada, hasta la vuelta.
Hola, buenos días, camerino. La semana pasada estuvimos con vosotros y os enseñamos a preparar una mascarilla de arcilla. Vale, en esta segunda fase os vamos a enseñar ya lo que es la aplicación, cómo retirarla y qué consejos tener. Si recordáis, la semana pasada preparamos una mascarilla de arcilla. En estos momentos podéis ver, un poco difícil esto, la untuosidad que puede tener esta mascarilla. Y lo que haríamos es aplicarla directamente en la piel, simplemente evitando el contorno de los ojos y los labios. Vale. Como os dije, lo podíamos preparar con agua mineral. Otra de las fórmulas de prepararlo es con un hidrolato. Un hidrolato puede ser un agua de rosas, puede ser una infusión o puede ser un agua de jamelis. En un principio, lo que consideréis oportuno para vuestra piel. Ya la tenemos preparada, nos la hemos aplicado y vais a tener que dejarla en vuestra piel entre 5 y 10 minutos. Nunca dejéis que una mascarilla se seque totalmente en la piel. Ya ha hecho su efecto y en el momento que se empieza a secar mucho, empieza a estirarnos demasiado la piel y a cuartearla. Es el momento entonces de retirarla. ¿Cómo lo vamos a retirar? Suavemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Si habéis hecho una infusión, por ejemplo, de manzanilla, utilizar esa misma infusión de manzanilla para retirarla del rostro. En ese momento conseguiréis que vuestra piel esté muchísimo más luminosa, hidratada y desde luego las arcillas hayan hecho ya todo su efecto. Si luego quieres terminar ya tu plan de tratamiento casero, yo te recomendaría unas gotas de aceite de argán para terminar este proceso. Como veis, yo creo que es un proceso muy sencillo, que nos puede costar unos 5 minutos en hacerlo, aquí en camerino para vosotros hayamos tardado un poquito más, y de esa manera podéis tener un producto totalmente natural, totalmente económico y de fácil utilización en vuestras casas. Deciros que considero que es mucho mejor poder utilizar arcillas en polvo que arcillas emulsionadas, por una sencilla razón: en la emulsión, y para mantenerles este aspecto que habéis visto, tendríamos que añadirle otra serie de componentes. Lo que haríamos es que este producto natural dejase de serlo. Por eso mi recomendación es que siempre compréis arcillas naturales en polvo. Creo que con esto tenéis una nueva idea de cómo utilizar las arcillas y saber que les podéis agregar tanto hidrolatos como aceites y finalizar así vuestra limpieza semanal. Y semanalmente os espero otra vez en camerino. Un abrazo. Muy buenas tardes. Me incorporo a esta tertulia muy interesante con Miguel. Le voy a dar las buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando, ¿no? En la selva, ¿qué es lo que se come? Has hablado antes, ¿no?, del asco a la hora de comer, pero por curiosidad, ¿tú qué es lo que comes? Bueno, he comido un poco de todo, normalmente lo que todos, ¿no? Yo me suelo llevar mis compras con pasta, uh-huh, mucha pasta, la pasta, sí, es muy importante, el arroz, ajá, se mezcla con todo, pero sí es verdad que evidentemente te encuentras a personas que comen otras cosas y allá donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y tienes que acabar pues comiendo, a veces por no hacer un feo, otras veces por la curiosidad de probar algo más, uh-huh, y otras veces por falta de cabeza. ¿Qué opinas de estos programas que ahora hay mucho en televisión de aventureros como Jesús Calleja o como Fran Cuesta? Bueno, hay de todo, ¿no? En general me parece muy... están bien, interesantes. Tienen el punto, son gente que tiene muchas tablas, porque una cosa, yo también trabajé en la televisión, y una cosa que me he dado cuenta es que no solo se trata de ser... Uno será un buen escalador, otro sabe mucho de animales, otro... Se trata también de saber tener esas tablas o esa carisma delante del público y mantener la atención del espectador. Yo creo que en ese sentido lo hacen muy bien los que has citado, uh-huh, ¿no? Hay otros. Pero sí, bueno, y luego pues tienen ese punto
del comer algo que la gente, y también un poco por morbo, como Bear Grylls, por ejemplo, dicen, wow, ¿cómo puede comer eso? Pero lo miramos como lo come, ¿no? Uh-huh. Que volviendo al tema de la pregunta que me has preguntado antes, uh-huh, de qué se come. Sí. Aquí, escuchando a Miguel, me he dado cuenta que podría ser un perfecto concursante de El Conquistador del Fin del Mundo. Bueno, no lo sé, porque realmente ese programa que veo bastante poco, no porque no me interese, sino porque no he coincidido en verlo. Yo creo que el punto ahora en nuestra época, antiguamente interesaba mucho más la épica, a principios del siglo XX, esas expediciones polares. También les gustaba mucho la historia, que les contaran historias de exploradores. Ahora a la gente no le interesa tanto esas historias. A la gente le interesa más el atleta, ¿no? Ahora está muy de moda el superarnos, las marcas. Entonces, son programas de raigambre deportiva. Lo que buscan es el reto deportivo, ¿no? Y yo ahí no creo que hiciera un buen papel, realmente. ¿Qué es lo que más echas de menos cuando estás en la selva? Lo que más echo de menos, es a mi gente, ¿no? Siempre a mi chica, a mis hermanos, a mi madre, a mis amigos. A mi gente, sí, sin duda, claro, por supuesto, porque siempre piensas, jo, me encantaría que estuvieran aquí y vieran esto, ¿no? Pero aparte de eso, vamos. Y cuando hiciste tu primera aventura y lo contaste en casa y demás, ¿qué te dijeron? ¿Estás loco? ¿O alguna cosa de estas, no? Realmente en mi casa me entienden muy bien, he tenido siempre esa suerte, ¿no? Cuando dices, bueno, además yo me encontré en un momento muy difícil porque era un momento que tenía 20 y pico, cuando sales de la carrera y no tienes nada. Y de repente dice, bueno, mira, me interesa un montón escribir un libro sobre este tema y me voy a ir a tanto tiempo a tal sitio para hacerlo. Cualquier sitio de casa te tira en un zapato. Pues a mí no, a mí yo recuerdo que pues mi madre concretamente pues me dice, me parece una idea estupenda, ¿no? Entonces en ese sentido he tenido siempre suerte, ¿no? Y siempre me han entendido los de mi casa. Yo creo que también tenemos todos un poco ese chip, porque mis hermanos también son un poco del estilo. Entonces, no tengo ese problema en casa. Has viajado a muchos sitios. ¿Te queda algún viaje por hacer? Bueno, pues todos los del mundo, porque nos encantaría estar viajando y siempre se me ocurren 17 viajes más para hacer y no tengo ni tiempo, ni dinero, ni para hacer todos los que me gustaría, ¿no? Ojalá pudiéramos vivir viajando y escribiendo, pero no puede ser, ¿no? Sí, claro que me quedan. Y me quedarán hasta cuando tenga 80 años. Si viajara a 5 sitios o 10 al año y dentro de 90 años me seguirían quedando muchos viajes por hacer. ¿Estáis hechos de otra pasta los aventureros como tú? Yo no, yo desde luego no. Seguramente habrá otros que sí, porque yo he conocido gente que está hecha de otra pasta, realmente. Pero yo no, yo soy una persona normal de las que andamos por aquí tomando y cafés con leche, y si me distingo de los demás, desde luego no es ni por mi resistencia física ni nada por el estilo. Lo único que me puede distinguir de alguien es si acaso, es la curiosidad. Yo soy una persona muy, 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 muy curiosa y con un hambre muy grande por saber y conocer. Y otra, más allá, yo creo que no tengo una peculiaridad diferente a los demás. ¿A qué sitio no volverías? ¿A qué sitio de los que he estado no volvería? Esa pregunta es difícil porque todos me han gustado y casi volvería a todos los sitios que he estado, ¿no? No, volvería a todos. No hay ninguno que haya dicho, uff, no vuelvo por aquí. O ahora mismo no me acuerdo, la verdad. ¿Y qué es lo más raro que te has encontrado en la selva? ¿De qué tipo? No sé, animales, plantas... Lo más raro que me he encontrado. Pues que es una... Bueno, pues mira, la verdad es que una cosa muy curiosa, ¿no? Estar con los guaraní de Ecuador, una etnia de Ecuador, en la cual las personas jóvenes tienen acceso a internet, están directamente en la era contemporánea y sus padres pues cazan con lanza, todavía con lanzas hechas con la parte interna de las palmeras, jabalíes... Madre mía. No, entonces es pasar de la edad de piedra a la era de la revolución de las telecomunicaciones en una generación. Eso me pareció increíble, ¿no? Bueno, aquí donde lo ven, luego seguiremos ahora con su currículum, que es extenso, y además nos vas a contar, Miguel,
¿Cuántos libros tienes sobre viajes y exploración? Que creo que tienes unos cuantos, ¿no? Bueno, sobre libros sobre viajes y exploración tengo 4. Luego ya, más allá de eso, pues tengo relatos, tengo reportajes bastantes. Ese es un poco... Uh-huh. Y colaboraciones en libros colectivos también, claro. Bueno, de los libros que hay aquí, que luego ustedes verán, el libro que ganó el 4º premio de literatura de viajes, Camino del Cid 2011. El galardón más importante de Europa en este género para libros editados. ¿Qué es lo que sentiste cuando te dicen, oye, has ganado? Pues la verdad es que fue un momento de incredulidad, porque no me lo tuvieron que repetir. Luego, aparte de eso, sí, porque competí además con gente de bastante renombre. Luego, aparte, entonces me parecía imposible, ¿no? Luego, aparte, pues una felicidad extrema, porque yo creo que los premios, más que allá del ego, lo que tienen un punto de animarte cuando estás en un momento de desánimo, pues a mí me sirvió para empujarme a hacer más cosas. Porque todos pasamos por etapas. Hay etapas que dices, bueno, todo lo que hago es malo, lo que estoy haciendo y produciendo es malo, o lo que estoy haciendo es bueno. Y estas cosas pues te sacan un poco de ese pesimismo, de falta de confianza, y te impulsan. Eso es lo más importante del premio, ¿no? Bueno, tu otra pasión, aparte de la escritura, hemos hablado de que eres aventurero, pero el montañismo también... Sí, lo que pasa que el montañismo, a mí la montaña siempre me ha interesado desde un punto de vista muy sencillo. La montaña, como es de acceso difícil, no es lo mismo ir por un llano que por las... Entonces, por esa misma lógica, son los lugares más salvajes que quedan en Europa, donde el bosque nos queda bosques en las montañas, donde nos queda, si algo queda salvaje, por ejemplo en un lugar como Europa, que ya está muy trillado, es en nuestros montes, ahí hay menos gente, es más duro. Entonces, a mí siempre me ha gustado ir donde hay menos gente. Entonces, iba a las montañas por eso. No me gusta, nunca me ha gustado, no tengo ese afán por colgarme de una pared ni nada. No es por en sí misma la montaña, sino por ese carácter fronterizo que tiene de lugar aislado, ¿no? Y en ese sentido me encanta la montaña. Pero me encanta la montaña como me gusta el bosque, esa tundra de Siberia, me encanta esa selva del Amazonas o ese desierto del Sáhara, como un lugar un poco más fronterizo y menos trillado que lo que estamos acostumbrados. No me considero un montañero ni un montañista. Tuve una época que hacía mucho monte, pero que fue pues entre los 15 y los 25 años, con grupos de montaña, con amiguetes, como hemos hecho muchos aquí en la zona de Euskadi. Ahora hablaremos de ello, sí. Porque el Club de la Montaña Bardulia, fundaste con dos amigos. Sí, ¿no? Se nos ocurrió a dos amigos y a mí montar un grupo, ¿no? Y de ahí salió el Club de Montaña Bardulia. Para ser sincero, yo estuve en los inicios con ese grupo, pero luego lo llevaron otras personas. Ya digo que yo hace mucho tiempo que ya, bueno, he pertenecido a varios clubs, sigo perteneciendo porque es el nuestro. Pero es algo más de la juventud que, ¿no? Que hace ya mucho tiempo que estoy un poco desligado del mundillo de los clubs de montaña. luego hiciste dos viajes a Guinea en 2003 y 2005. Sí. ¿Qué tal fue esa experiencia? Porque a raíz de esa experiencia publicaste el libro con el cual ganaste el premio. Sí, claro, eso es. Esa fue una experiencia genial porque además surgió, es un tema muy vitoriano. Porque yo desde pequeño había tenido una gran curiosidad por esa estatua de Manuel Adier que tenemos en la Florida, el explorador vitoriano Manuel Adier, que está detrás del Parlamento Vasco, que muchos lo habrán visto con su cayado. Entonces, desde siempre esa figura a mí, desde pequeño, ¿no? He jugado al lado de esa estatua entonces dije, a ver, vamos a ver. Guinea Ecuatorial fue la única colonia española en el África Negra y el único lugar de África Negra que se habla español, es el idioma oficial. Entonces era una historia muy desconocida que casi nadie conoce ya y encima está muy relacionada con Vitoria y con ese explorador nuestro. Entonces dije, esta historia hay que contarla. Entonces me fui allí a seguir un poco los pasos de Manuel Adier y pues de ahí salió el libro de la aventura del Muni. El Muni es el territorio que se le llama el Muni al territorio Río Muni que está alrededor de ese río, el río Muni, ¿no? Y entonces contando la historia del lugar, la historia de la colonia, la historia de Iradier sobre todo, que es lo que articula todo, y luego también lo que a mí me pasa en esa Guinea
del siglo XX-XXI, ¿no? Que es la actual. Desde entonces no has parado ni de viajar ni de escribir. Escritor, blogger, freelance, has firmado decenas de reportajes para revistas y diarios también, colaborador en diferentes espacios de viajes. Bien. Sí, la verdad es que sí, le he dado un poco a muchos palos, porque una cosa que siempre me ha pasado es que me aburro de hacer una misma cosa. Uh-huh. Entonces a veces hago reportajes, algunas cosas he hecho en la radio, luego, pues sí, y siempre me divierto, ¿no? El asunto es pasarlo bien, ¿no? Yo ahora siempre. Mismo, por ejemplo, me lo estoy pasando muy bien. Entonces, nos alegramos de estar pasando bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir cambiando un poco. Uh-huh. También has impartido, ya has hablado, ¿no? Pero bueno, sí. También has impartido conferencias y publicado artículos sobre los exploradores del siglo XIX y XX para instituciones como la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, la Sociedad de Estudios Vascos y la Sociedad Geográfica Española, entre otras. Eres miembro de la Sociedad Geográfica Española, del South American Explorers Club y de la Asociación Africanista Manuel Iradier, en cuyos boletines publicas habitualmente. Sí. Bueno, realmente el boletín más serio de los que has dicho es el de la Sociedad Geográfica Española, ¿no? Ajá. Y ahí sí tengo varias colaboraciones, casi todas en torno a los exploradores o vascos o españoles o sobre todo o los exploradores en general del siglo XIX, principios de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Digamos que mientras existe el mundo colonial, eso es un poco. Tengo muchísimos libros, tengo en casa una biblioteca al respecto, entonces me gusta mucho ese asunto y suelo escribir también en mi blog. Son historias que cuento mucho en mis libros también. Bueno, ¿cuál es la dirección de tu blog, Miguel? Mi blog se llama Exploradores S.A., Sociedad Anónima, uh-huh. blogspot.com. A ver, ahí, mirando a cámara. Mirando, sí, mi blog es, decía que mi blog es Exploradores S.A., de Sociedad Anónima, blogspot.com, y bueno, claro, invito a cualquier persona a que se dé un paseo, que es como viajar por, uh-huh. por el mundo, ¿no? Siguiendo a esos exploradores. ¿Cómo estamos hoy? El catarro me está afectando. Yo también, ¿eh? Estamos sí, todos mal. Antes afectando. Me ha dado la carraspera esta. Bueno, a ver si lo digo bien. Coincidiendo con el centenario de la muerte de Manuel Iradier, gestionaste y coordinaste los actos de conmemoración de la efeméride. Fuiste el impulsor, asesor histórico y buscador de piezas de la exposición. No sé lo que me pasa hoy, de verdad, Miguel, no sé lo que me pasa hoy. Es que tengo un texto un poco largo, que soy yo, sí, soy yo el que ha hecho el guión. Tengo el texto un poco largo, pero voy a continuar. 100 años de un mito que hizo las delicias del público en las salas de la Caja Vital en 2011. Además, organizaste e ideaste un ciclo de cine de aventuras con películas de tu propia colección, un ciclo de conferencias sobre estudios africanos, una puesta de placa en el Parlamento Vasco, una entrega de premios, además de otras actividades, vamos. Completo. Completo. Fue el año más cañero de mi vida porque estuve hasta las tantas a tiempo completo, ¿no? Trabajando, pero la verdad es que, y más cosas, ¿eh? Nos fuimos a Balsaín, pusimos otra placa porque el explorador murió en un pueblo de Segovia que se llamaba Balsaín y fuimos con Miguel de la Cuadra y la Ruta Quechal. Bueno, eso fue completísimo, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien, creo que salió muy bien, la exposición fue muy visitada, el comisario fue Fernando Viñaspre con Punto Cultural, la Caja Vital. Y lo comisariaba, yo era el asesor histórico y la verdad es que nos lo pasamos bien haciéndola, pero fue duro. Pero salió todo a pedir de boca. Nunca has dejado de viajar, aunque tras tu experiencia guineana hemos dicho que la selva tropical es tu sitio, tu hábitat, ¿no? Digamos así, cuando bueno, vas la a... Verdad es, sí, ¿sabes qué pasa? Que además tengo la certeza de que es un mundo en desaparición. Yo he estado, por ejemplo, en el estado de Rondônia en Brasil, para hacernos una idea, en mis mapas de los años 90, yo tengo unos mapas de la Cilindros, donde pone selvas vírgenes, en los años 90, ahora te pasas y te encuentras 700 kilómetros absolutamente arrasados, plantados de soja. Madre mía. Y entonces, en Brasil, prácticamente, la selva amazónica ha sido devastada completamente. Entonces,
yo puedo asegurar que en 10 o 20 años no va a quedar nada de la selva amazónica, por ejemplo. Yo he visto que se ha reducido a la mitad en los últimos 20 años. Uh-huh. Entonces tengo la absoluta certeza de que ya casi no queda tiempo para visitarlos. Entonces, por eso me tira mucho volver a esos lugares. ¿Próximo viaje? Próximo viaje probablemente Perú y Bolivia, probablemente. No, estoy en un proyecto, pensando en un proyecto, y si sale, iré allí, sí. Bueno, pues a Perú y a Bolivia, que se va a ir Miguel próximamente. ¿Llevas algo en tu maleta siempre contigo? No sé, ¿algún amuleto? Algún... Sí, bueno, llevo varias cosas siempre. Cuéntanos, ¿no? cuéntanos. Pues mira, siempre llevo una moneda de plata del siglo XIX, boliviana del siglo XIX. Madre mía. Luego siempre llevo una foto de mi chica y siempre llevo una chapela de Losegui. Una boina negra de estas de los Y tú como bueno, ya a la vez, ya que Calleja lleva cecina, ¿no llevas algo de patata o algo? Hombre, patata no, la verdad, porque las patatas pesan, ¿no? Hombre, eso entonces, sí. Habría que llevar algo, pues no sé, un pin de la capital, no sé, algo gastronómica o algo así. Pero algo que no pese, porque las patatas, si alguien ha cogido un saco una, de patatas... Una por lo menos para yo, decir... Yo soy un patatero falso, porque nunca me he puesto a cargar, pero sabemos lo suficiente que pesan, ¿eh? Así que, no, patatas. Bueno, aparte del libro del cual ganó el premio, sí. Aquí hay unos cuantos más. Sí, hay unos cuantos más, sí. Háblanos de esos libros. Bueno, mira... Evidentemente, después de trabajar tanto en la figura de Manuel Iradier, que es la que me llevó a recorrer su viaje y explicar un poco la historia de los viajes de Iradier in situ, pues luego me metí mucho en el personaje. Entonces creí necesario hacer un libro, también tenía mucho que ver con la exposición, porque claro, después de buscar un montón de efectos personales de él, documentación, etcétera, dije, esto hay que sacarlo, ¿no? Entonces... publicamos una biografía, sí. Que la escribí yo. A ver, aquí la tenemos, ¿verdad? A ver. Sí, es una biografía. Muéstralo a cámara, pero Miguel. Sí, se llama Apuntes de la Guinea, ¿no? ¿Por qué? Pues lo que tiene una parte muy interesante, que es todo lo que encontramos en la exposición, lo voy a enseñar ahora a la sí. cámara, pues todas las evidencias, los documentos, los fueron escaneados. Y ajá. No solo cuento... Un poquito más arriba, que no... No solo se trataba de escribir la biografía de él con nuevos datos, que también, sino escanear las imágenes de un montón que fuera bonito y atractivo de ver, ¿no? Al mismo tiempo hicimos una labor muy importante escaneando todos los diarios de Iradier inéditos, que eran cientos de páginas escritas a mano, y la puede consultar la persona que se lea el libro escaneada en este CD que viene, que además viene con... Sí, este libro viene con un CD, y en ese CD están escaneados cientos y cientos de páginas del diario de puño y letra de Iradier, esa labor de recuperación, por primera vez todo unificado, ¿no? Y no solo eso, sino que además hay un reportaje sobre la figura de Iradier hecha por Roger Blasco en Guinea Ecuatorial, que lo hizo hace los años 90. Entonces es un poco una recopilación de material sobre el explorador, que pretende ser la definitiva, ¿no? Editado por ya le conocemos, el vitoriano Ernesto Santolaya, de I. Kuchager, y que pues, lo hace con mucho gusto, ¿no? Porque si quitas las tapas, sí. esta edición la quiso hacer con especial mimo, y fíjate tú... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es muy bonito. ¡Por favor! Porque es como un diario de exploración, ¿no? Uh-huh. Queda mejor casi sin las solapas, ¿verdad? Sí, sí. Porque es como el diario de... Como si fuera el diario de Iradier, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es un poco la idea. Es una biografía, básicamente, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos aquel otro que se llama Apunte de Doctor, supongo. Sí. ¿Voy a cogerlo? A ver. Aquí este, está. Esta es una historia... Cámara. Esta es una historia de la ciencia y la exploración, ¿no? Ajá. Entonces, este lo firmé, lo hicimos mi padre y yo juntos, que nos llamamos igual. Ah, sí. Es un psiquiatra vitoriano, que se llama como yo, que tiene mucho interés también por... mi padre comparte conmigo el gusto por los exploradores. Entonces, escribimos un libro sobre las aventuras científicas europeas y cómo se realizaron descubrimientos médicos y científicos
gracias a esos viajes de explorador, pero huyendo de no queríamos ser el coñazo de darle, llenar de datos científicos a la gente, sino uh-huh. contarle las anécdotas golosas, curiosas, de esas aventuras que corrían esos científicos europeos, sobre uh-huh. todo por el mundo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues se llama Doctor Supongo, porque ya sabes que la frase que Stanley profirió al encontrarse al Doctor Livingstone en África, sí, la dejo aquí. Vale. El doctor Livingstone, cuando Stanley fue a buscar a Livingstone, que estaba perdido en África, sí. y cuando lo descubrió dijo la frase famosa de doctor Livingstone, supongo, pues esa frase se convirtió en la frase más repetida del periodismo escrito. Uh-huh. Entonces, claro, yendo de científicos y sobre todo de médicos, porque se habló mucho de médicos en el libro, doctor supongo era obligado, ¿no? Con esos puntos suspensivos para llenarlo como queramos. Uh-huh. Bueno, nos apuntan que ya nos quedará poco de la entrevista. No sé a ver cuánto nos dice. 6 minutos, todavía. 6 minutos en televisión, ya sabes tú. Queda mucho, ¿no? Queda para mucho. Bueno, hay otro libro más que bueno, no hace falta. Podemos hablar. Ese no hace falta cogerlo. Ese es un libro que hice de poesía al principio, con mucho. Se llama Voces Fronterizas, lo que te conté antes de sí. esa sensación de frontera, de que me interesaba, y es de poesías. Y ahí expreso un poco esa sed por los espacios un poco transitados, ¿no? Y la belleza del mundo, esas cosas. Uh-huh. Bueno, y ahora cuéntame alguna anécdota. Espera, voy a mostrar. ¿Alguna anécdota? El libro. Sí, Voces Fronterizas. Sí. A ver, anécdota. Bueno, que mira, volviendo un poco a un tema de una pregunta que me has hecho al principio, ¿no? Sí, sí. Me has preguntado qué comemos cuando estamos por ahí. Pues mira, como te he dicho, hay veces que te encuentras en alguna situación, por ejemplo, en un lugar perdido de Mauritania, del desierto mauritano. Pues estábamos mi hermano y yo y unos beduinos pues nos invitaron a comer. Ya sabemos, es conocidísima que el nómada es muy hospitalario, la hospitalidad uh-huh. de los beduinos, ¿no? Pues nos sirvieron allí para comer unos intestinos de cabra, que tenían todavía hierba dentro y demás. Y además, pues que estaban un poquito. Y había trozos de hígado también de color literalmente verde, ¿no? Y claro, pero no les podíamos hacer el feo. Y allí nos pusimos a comer los dos y te puedo asegurar que ese momento fue complicado. No, ya, seguro. Además, no, lo tuvimos porque que acabar todo. Uf, de verdad. Además, comen con la mano alrededor de una. Claro, los que son pobres y viven muy metidos en el desierto tampoco. No tienen agua, no hay agua para lavarse. No, entonces, pues muchas veces nosotros no es ya que te de asco, no, es que te puedes poner enfermo, porque nosotros somos muy delicados, estamos acostumbrados al agua clorada, etcétera, ¿no? Entonces ellos pueden comer el arroz, hacen una bola con ella y se la comen, ellos comen con la mano, entonces hay gente alrededor del plato y te van dejando los platos más jugosos, que son los más verdes, ¿no? Entonces estaba allí y nos vimos como nos querían agasajar, nos lo daban todo, nos hacían ellos la bola y nos la daban, y entonces era como, fue complicado. Y aún así, pues como ya tenemos ciertas tablas, porque ya hemos comido algunas cosas. Otra vez, bueno, he probado un poco de todo, ¿no? En Brasil hay una hormiga que se llama la Tanayure, que, pues que tiene, es muy grande, con un cuerpo muy goloso, y es un perfecto desayuno, cosas así. Tampoco como muchas cochinadillas por ahí, ¿eh? Yo solo quiero dar un mensaje a nuestra audiencia, que como está en internet, se puede ver a cualquier hora, si están comiendo, cenando o desayunando, paren de comer, de desayunar o de cenar, acaban la entrevista y vuelvan a retomar ustedes su actividad, porque de verdad que, menos mal que ya estamos comidos, desayunados y cenados, porque si no, ahora mismo no sé yo a mí si, pero bueno, has hablado de eso, que no es algo habitual, pero claro, que para la gente con la que tú has estado sí es habitual, entonces. Sí, claro, eso es. Bueno, no sé, para ir terminando, algo que añadir a esta entrevista que no hayamos dicho, que te gustaría a ti que. Bueno, no, la verdad es que me ha parecido que todo estupendo. Pues a ver si seguimos todos viajando y haciendo nuevos proyectos, y mientras haya salud y fuerza y sobre todo ganas de vivir, ¿no? Pues ahí estaremos, al pie del cañón. Uh-huh.
Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por aceptar nuestra... Igualmente. Y lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Sí. Por supuesto que sí. Pues no, nos vamos a ir ya en... De ya, del programa. Que te imitamos. Es que me están dando instrucciones por el pinganillo y estoy escuchando. Que eso, que volveremos a contar contigo otro día para otra extensa entrevista, porque esta se nos ha quedado corta, ¿eh? Ah, pues a vuestra disposición total, vamos, faltaría más. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes, gracias, y la semana que viene volveremos aquí en tu cita en Vitoria, en Camerino, en la calle San Prudencio número 26. Hasta la semana que viene y disfruten de la semana. Gracias. Peace.